Compañeros, compañeros, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos acá en Villa de Leyva todavía. Apenas vamos a salir de Villa de Leyva. Estamos aquí en el hotel. ¿Cuál es el plan de hoy? Vamos a salir, vamos a entrar al parque y vamos a ir a un museo. Un museo que es lo más antiguo de la, de lo que existía antes de ser Villa de Leyva, de lo que existía en todas estas tierras hace muchísimos años. Entonces vamos a ir como a consultar un poquito, vamos a entrar al museo aquí en Villa de Leyva y luego el museo vamos a desayunar, que nos falta el desayunito, y vamos a arrancar rumbo hacia el Cocuy. Bueno, saliendo del hotel, este es el hotel donde estábamos, una belleza y se manejó muy bien. Compañeros, bueno, salimos del hotel y vamos rumbo al parque. Dale la vueltecita a Villa de Leyva, despedirnos de Villa de Leyva, pero primero vamos a entrar al museo. Vamos a entrar a un museo que es donde nos van a contar toda la historia, no solo de Villa de Leyva, sino de la zona. Todas estas tierras, esto era un mar. Hace muchos años esto era mar. Entonces, aquí se han encontrado fósiles de animales marinos y nos van a contar toda la historia. Resulta que llegamos acá a este museo, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Museo Paleontológico. Resulta que aquí en Villa de Leyva hay dos museos, este y uno que está a la entrada del pueblo. Este tiene fósiles pequeños, o sea, estos son fósiles medianos y pequeños. Y el que está en toda la entrada es el de los fósiles grandes. Entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a entrar a este y vamos a ir al otro museo paleontológico. Bueno, aquí podemos ver Centro de Investigaciones Paleontológicas. Esta es la entrada al museo. Donde estuvimos anteriormente también es un museo, pero de fósiles pequeños. Este museo es de fósiles grandes, así que vamos a entrar. Estamos aquí en la entrada del museo. Miren este caracol. Este caracol es una de las especies encontradas de hace muchísimos años. Enseguida van a escuchar la historia aquí en estas tierras, en todas estas tierras de Boyacá. Bueno, miren el caracol y está la entrada al museo. O sea, espectacular. Es como entrar a, no sé, a los picapiedras, literal, o a Jurassic Park, algo así, súper bonito. Centro de Investigaciones Paleontológicas. La super trompa está allá parqueadita, hermosa, linda, esperándonos. Como siempre, eso es una princesita muy linda. Eso no le duele una muela, a todas partes nos lleva súper bien. Y aquí encontramos, es que aquí nos encontramos ya la entrada al museo. Brutal. Bienvenidos al Centro de Investigaciones Paleontológicas. Se creó con el objetivo de regular, estudiar y exhibir el maravilloso patrimonio fosilífero de Villa de Leyva y Colombia. Los fósiles son restos preservados de las criaturas antiguas y la paleontología es el estudio de estos organismos. Todas las criaturas que encontrará en el CIP ya no existen en el planeta, están extintas. Así que prepárese para un viaje al pasado. Compañeros, bueno, ya estamos acá dentro del museo. No se imaginan, ¿eh? O sea, a mí todo este tema me apasiona mucho. Por eso me gusta mucho cuando llego a los pueblos y son coloniales, porque literal hablan, o sea, hablan, tienen historia. Por ejemplo, yo me he sentado en el parque de Villa de Leyva a mirar la plaza y no sé, me imaginaba eso lleno de españoles
y me imaginaba la gente del pueblo. Entonces yo veía una casa de hace 450 años y uno dice, pues pucha, ¿quién vivió aquí hace 450 años? ¿Quién construyó esta casa? ¿Qué personas vivieron aquí? Entonces la historia es muy bonita. Y estos pueblos coloniales los llevan a uno al pasado, a esos tiempos antiguos, que de alguna forma es todas nuestras descendencias en Colombia. Lo que vamos a ver aquí es muy bonito. Que uno cree que no existe en Colombia. Este capítulo, muchas de las personas que están ahí como tú, no saben que esto existe. O no saben que esto existió en Colombia. O sea, más específicamente aquí en Boyacá, en Villa de Leyva, que tenemos estos tipos de museos y estos fósiles y esta historia tan linda que nos pertenece, porque es que esto nos pertenece, esto no le pertenece a nadie más. Ni es cuento de película, ni es cuento de Jurassic Park. Con fósiles, con pruebas reales, que esto existe y nos pertenece y está aquí en Colombia. Entonces vamos a hacer un recorrido por el museo, les voy a mostrar todo el tema y el recorrido guiado que nos van a hacer, para que todos tengamos cultura y nos enteremos un poquito más de algo que no sabíamos, porque yo tampoco lo sabía y me estoy enterando. Así que vamos a aprender juntos en este recorrido. Es una institución no gubernamental, privada, autosostenible, sin ánimo de lucro, que lleva abierta al público 11 años. En la parte del frente pueden observar un mural que fue realizado en tiza y representa no solo el trabajo del Centro de Investigaciones, sino también el trabajo que realizan los paleontólogos en general. Podemos encontrar por un lado el principal fundador, el doctor Carlos Bernardo Padilla, y por este lado su hermano, el doctor Santiago Padilla. Dos hermanos apasionados a la paleontología que aportaron descubrimientos por al menos 3 décadas acá en Colombia. Y en primer plano nuestra actual directora, Mariluz Parra, 112 millones de años. Pueden apreciar en estos recuadros que aproximadamente la mitad del país se encontraba bajo el agua y Villa de Leyva era justamente una zona costera intermareal de aguas poco profundas. Esto permitió que una gran cantidad de especies vinieran a interactuar. Estas especies las verán a lo largo de nuestra colección. Se encontraban desde ictiosaurios, pliosaurios, plesiosaurios, diferentes especies de amonitas, así como también peces y tortugas. En la zona terrestre verán algunos ejemplos de la evidencia en la tierra, pero por ejemplo la vegetación estaba compuesta principalmente por plantas y sin flor y sin fruto. Ya por acá pueden encontrar en la vitrina, en la esquina, uno de los fósiles más antiguos de nuestra colección. Es de un ejemplar llamado trilobite, uno de los primeros animales que habitó en la tierra. Fue una donación realizada a uno de nuestros fundadores desde Marruecos, África. ¿Tú cuántos años tienes? 8. 8 años. Imagínense que este fósil tiene aproximadamente 540 millones de años. Es tan antiguo que por ello ni siquiera se representa en el dibujo del film. A su lado están las dentaduras de un tiburón. Es llamado Protolamma ricaurtei. Sería bastante similar a un tiburón blanco de la actualidad. Es uno de los holotipos de nuestra colección, es decir, es una pieza única a nivel mundial. En el recorrido veremos otras también como esta. La pieza está constituida por al menos 3 líneas dentales muy bien conservadas. Se extrajeron 2 de los dientes para que pudieran apreciarlos mejor. También 2 cráneos significan que fueran flexibles. Como les mencionaba, estos caparazones eran totalmente duros y por el contrario, la gran cantidad de formas es la evidencia de la diversidad de especies que podían encontrarse en el territorio. La figura naranja, así como la que se encuentra arriba suspendida sobre sus cabezas, son reconstrucciones de cómo era el animal en vida. Una es la cara fósil, la otra es la reconstrucción. Similares a los pulpos, los tentáculos entre 5 vértebras, impresiones parciales de las escamas e incluso sus cabezas con las grandes dentaduras que utilizaban para devorar invertebrados o incluso peces más pequeños. La figura gris es una reconstrucción de cómo llegarían a verse en vida, pero alcanzarían incluso los 3 metros de longitud. En la parte superior, otro fósil que es único en nuestra colección, otro holotipo, y este fue llevado por un niño de 10 años. Cuando envió su fotografía acá y fue estudiado por la Universidad de Alberta en Canadá, se descubrió que era una especie totalmente nueva. La denominaron Candela rincus padillae. Candela porque fue encontrada en el monasterio de la Candelaria, en Ráquira. Rincus por la característica de su nariz. Y padillae en honor a nuestros fundadores.
era bastante similar a una barracuda o un pez aguja, pero el animal está totalmente extinto en la actualidad y la pieza de mármol en la que fue hallada data de aproximadamente 90 millones de años. 90 millones de años. Un ejemplo de cómo son hallados realmente los fósiles, no de esta forma, sino de esta. En su mayoría cubiertos de sedimento, así que no se diferencia lo que hay debajo, se ve como una simple roca. Mientras que la otra parte ya ha pasado por un proceso de limpieza que se realiza acá en el Centro de Investigaciones Paleontológicas y que les voy a explicar en más detalle en la zona de laboratorios. ¿Cómo se logra saber? O sea, uno ve una piedra normal, pero ¿cómo se llega a determinar de que tiene un fósil? Bueno, por un lado, para las personas del común, muchas veces es fácil principalmente encontrar las amonitas porque es fácil identificar estas formas. Sin embargo, en una pieza como esta, ya ahí vendría a jugar lo que es la experticia del paleontólogo, del geólogo y de los técnicos. La profesión. Entonces, van en una zona que suponen que pueden haber y empiezan a buscar, o ya por información llegan a... Exactamente. Están, por ejemplo, una herramienta, los mapas geológicos, ya nos dicen qué formaciones hay en qué sitios. Y acá en Colombia en general ya tenemos identificados, por ejemplo, 4 sitios específicos de yacimientos paleontológicos. Villa de Leyva es uno de ellos. Acá se conservan formaciones muy bien conservadas de diferentes periodos de tiempo y justamente por los sedimentos, los tipos de fósiles. De la actualidad, ¿a qué ejemplar de la actualidad se les asemeja? Un delfín. A un delfín. ¿Tú qué dices? ¿A qué animal se te parece este? Un pez espada. O a un pez espada. Pero principalmente a los delfines, por la forma del cuerpo, la disposición de las aletas y sus mandíbulas alargadas, que tenían dientes todos de la misma forma y tamaño para devorar a sus presas. También tenían grandes cavidades oculares que indican una buena capacidad visual, además de una aleta caudal similar a la de los tiburones, con la cual alcanzarían de 40 a 60 kilómetros por hora, así que eran bastante rápidos. Y eran pulmonados, así que debían salir a la superficie para respirar, pero estaban muy bien adaptados a la vida en el mar y podían tener sus crías bajo el agua sin problema. Y eran ovovivíparos, es decir, que las tenían en huevos que permanecen en el útero de la madre y cuando eclosionan, sale de la madre directamente ya la cría. O sea, salen como un nacimiento. Las cabezas distales corresponden a las piezas fósiles halladas. La parte central es una reconstrucción porque no se encontró. Sin embargo, se cree que podría corresponder a un ejemplar joven porque tras reconstruirlo tuvo un porte de aproximadamente 4 metros. Mientras que en Argentina en el año 2014 encontraron y reconstruyeron un fémur de 2,40 metros de altura. Cuando reconstruyeron totalmente el ejemplar, logró medir entre 20 y 30 metros, siendo el segundo dinosaurio más grande encontrado y es conocido como Argentinosaurus. Totalmente a la vida marina y lo pueden ver en la morfología de sus aletas con las falanges unidas. Sin embargo, tenía una cabeza y unas vértebras demasiado grandes, así que no podía esconder su cabeza directamente dentro del caparazón. Tenía que hacerlo moviendo su cuello hacia los lados. A su lado está el plastrón, es decir... ¿Son reales? Sí, señor. ¿Son reales? Este es el fósil original de la que estaba en la pared. Ah, ok. Este es el plastrón, la zona ventral de la tortuga hembra. Se le hizo una tomografía y se encontraron 51 huevos en su interior. Se extrajeron algunos para estudiarlos y los demás permanecen en el fósil. Uno se abrió transversalmente, pero no fue posible encontrar nada al interior de este huevo, probablemente aún estaba sin fertilizar. Mientras que por acá encontramos otra tortuga ya adaptada a la vida terrestre, es llamada Leyva kelicipadi. Su cabeza era más pequeña, así que ella sí podía esconderla directamente dentro de su caparazón. Alimentando al momento de su muerte, y no mucho tiempo después cayó una gran sedimentación que evitó que el animal cerrara su mandíbula. Sin embargo, es una hipótesis y justamente en este momento este cráneo se encuentra siendo estudiado. Ya el que está en la parte de abajo es uno de los más grandes y completos de nuestra colección y justamente fue hallado por accidente mientras se construía una vía en la orilla de Leyva. Los trabajadores no tenían conocimiento de que el fósil estaba allí y cuando entraron con maquinarias pesadas rompieron su cola y una de sus aletas posteriores, y es la razón por la cual este fósil no se encuentra completo. También habitaron hace poco. Sí, señor. Esta aleta sí es justamente la que pueden evidenciar por acá en esta parte, que es la que utilizamos como referencia para que puedan dimensionar el gran tamaño que tendrían estos animales.
los plesiosaurios, característicos por sus largos, largos cuellos que podían abarcar más del 50% de la longitud total del animal. Podrían cambiar incluso el número de vértebras entre 28 a 72, este presenta 54. Tenían grandes cuerpos ya en forma de barril, con cuatro aletas que movían como pingüinos o tortugas para nadar. Pueden evidenciar en esta figura cómo eran en vida, y pueden fijarse tanto en la figura como en el fósil en sí mismo, que sus cabezas son muy pequeñas y sus dientes están dispuestas hacia el exterior. Por eso sabemos que no eran capaces de masticar a sus presas, las atrapaban y las tragaban completas, pero posteriormente debían ayudar a facilitar la digestión y lo hacían consumiendo piedras del fondo marino, una práctica que de hecho aún conservan muchas aves de la actualidad, incluyendo las gallinas. Estas piedras son llamadas gastrolitos y pueden de hecho evidenciar algunas aún en el interior de este ejemplar. Estas piedras también hacen creer a algunos paleontólogos que podían haberlas utilizado para manejar la flotabilidad en el agua. Sin embargo, es solo una hipótesis. A su lado está un cráneo que también es único en nuestra colección y ya fue estudiado. Es llamado Leibanectes bernardoi. Sabemos que es de diferente especie que está a su lado porque este cráneo es más corto, más alto y tiene una menor cantidad de dientes, pero si los comparamos serían incluso más prominentes. Habitaron entre 103 y 125 millones de años. Mientras que al frente está otro ictiosaurio más grande y completo, conocido como Kutusuka Sashikaru. Sashikaru, en honor a la comunidad de Sashika, y Kutusuka, que hace referencia a sus dientes y mandíbulas que evolucionaron por partes. A diferencia de los que veíamos ahora, y por eso se ven un poco deterioradas en comparación a la de los reptiles marinos. Sin embargo, se encuentran lo que corresponde a las mandíbulas, molares y defensa o colmillos de gonfotéridos, que serían animales muy similares a los mastodontes o incluso elefantes de la actualidad, la impresión del caparazón de un diacipódido, glitodonte o armadillo gigante, así como también dentaduras y mandíbulas de equus, caballos ancestrales, y de cánidos. Esta se cree que podría corresponder a un ejemplar de lobo que habitó en la zona. Y en la parte superior, la única pieza que ha sido identificada acá en Colombia perteneciente al Smilodon fatalis o tigre dientes de sable. Es a partir de este único diente y de la ayuda de un paleontólogo argentino que se hace esta reconstrucción para sus presas. Además, tendría que dislocar su mandíbula 120 grados para poder hacer uso de ellos. Y además, ¿cómo es la cola de este animal? ¿Cómo es? Cortica, muy cortica. Así que es lento e inestable, no como los felinos de las espermas. A diferencia de las que veíamos antes, estas ya tienen flor y fruto. Pero esta estructura es más difícil de conservar en el tiempo y por eso únicamente se tienen las hojas impresas con incluso su nervadura, pero muy bien conservadas. Mientras que por acá, fotografías del trabajo que ha desempeñado el Centro de Investigaciones. Uno de nuestros fundadores y nuestra actual directora, la excavación del pliosaurio, el plesiosaurio, la tortuga marina, algunos otros ejemplos de excavaciones e incluso ejemplos de cómo son movilizados los fósiles, ya que pueden llegar a ser mucho más pesados que un bloque de roca del mismo tamaño. Ya si siguen por este costado. Compañeros, ¿cómo les pareció el recorrido tan espectacular que acabamos de hacer por el museo? Está brutal. Nos acabamos de cargar de historia de una forma impresionante. Espero les haya gustado. Literal, yo estoy como en shock. O sea, yo no puedo creer que todo esto pasó aquí en Colombia. Pasó así, que es tan cerquita de nosotros, que nos pertenece. Que todas estas especies vivieron aquí en nuestra tierra, en Colombia. O sea, literal, es algo brutal. Entonces, bueno, los dejo. Gracias por llegar hasta aquí en el capítulo. Gracias por suscribirse, por dejar un comentario, por dejar un like. Y espero les haya gustado este video. Seguimos ruta. Vamos rumbo al Cocuy, pero primero vamos a entrar a Tunja y vamos a ver qué nos encontramos. Y vamos a desayunar, que no hemos podido desayunar. Un abracito para todos. Espero hayan disfrutado el recorrido por el museo.